Si estás pensando en aplicar al programa de pasantías del Grupo BID, estos tips son para ti. Mi nombre es Mireya Cruz y soy la reclutadora del programa de pasantías del Banco Interamericano de Desarrollo. Empecemos. ¿Qué documentos necesitas para aplicar? Primero, súper importante, tu currículum. ¿Okay? En el currículum tienes que asegurarte de colocar el teléfono, la dirección, un correo electrónico, algo donde podamos ubicarte. Súper importante que debe aparecer tu fecha de graduación tentativa. ¿Okay? Recuerda que el Banco Interamericano, las pasantías del Banco Interamericano de Desarrollo son para estudiantes activos. Segundo documento, la carta de presentación. En ella tú puedes ahondar un poco más acerca de tus talentos y cuáles son tus anhelos. ¿Qué tipo de pasantías, en qué área te gustaría hacer tu pasantía? Tercer documento, las notas. ¿Okay? En las notas, nosotros necesitamos ver a qué nivel de los estudios estás. Por consiguiente, nosotros necesitamos ver cuáles son las materias que has cursado y allí vendrán las notas que has obtenido. Y el cuarto documento es la carta de la universidad que certifica que tú eres un estudiante activo. Recuerda que las pasantías del Banco Interamericano de Desarrollo son para estudiantes activos, bien sea de pregrado o de posgrado. En resumen, ¿qué documentos necesitas para aplicar? Tu currículum, la carta de presentación, las notas académicas y la carta de la universidad que certifica que eres estudiante activo. Todos estos documentos pueden venir en cualquiera de los idiomas oficiales del banco. Recuerda que son español, inglés, portugués y francés.